Hola, te habla Andrew Álvarez y este es mi video número 16 de No a la Censura, pensando en voz alta. Aquí en el parque, el viento, los pájaros, hasta los perros en el fondo, se parte el ambiente en que estamos aquí en estos momentos. Quiero compartir con ustedes, como siempre, algunos de los pensamientos o preocupaciones que tengo y que creo que muchos de nosotros pues somos afines a este tipo de planteamiento e ideas. Nuestro planeta Tierra, una maravilla, único hasta este momento. Hemos hablado, ¿no?, de la tecnología que puede explorar el espacio, la radioastronomía, bueno, los telescopios que tienen largo alcance óptico, como el Hubble y otros más, pero la realidad es que no hemos encontrado nada que podamos decir que sea como este planeta. Es decir, la vida en nuestro mundo es única hasta el momento. Que en el futuro los descubrimientos nos abran a otras vertientes y a otros mundos, pues bueno, eso llegará con el tiempo. Pero aquí ahora nuestra preocupación es nuestra madre tierra, nuestra casa, este lugar donde tú y yo vivimos. No hay otro lugar donde ir. No podemos ir a Marte. No tenemos la tecnología en estos momentos de terraformar a Marte. De hecho, ni de llegar a Marte, sino luego de varios meses de viaje espacial. Por ende, no será hasta dentro de 100, tal vez 200 años, en que podamos empezar a transformar a Marte, a terraformarlo en un lugar o en un hábitat para los humanos. Por ende, esta es nuestra casa, nuestro planeta, nuestra naturaleza. Lo he recalcado aquí muchas veces, si la naturaleza muere, morimos con ella. En este ambiente nuestro único, donde estamos equilibrados, ¿no?, con la gravedad, con la humedad, con el agua, con la atmósfera, con todo lo que existe aquí, con el campo magnético, es decir, somos precisamente hijos de este planeta. Por eso se le ha llamado siempre Madre Tierra. En el momento en que expreso esta idea que muchos compartimos y que no es nada nuevo, la realidad es que estamos ante una serie de decisiones que son sumamente importantes para el futuro de todos nosotros. Y siempre recalco el futuro de las nuevas generaciones, de los que nos van a reemplazar. Nosotros somos simplemente entidades de cambio, entidades de paso. Esa es la historia de la humanidad, esa es la línea que todos seguimos longitudinal en el tiempo. Pues en este momento, todo lo que nos rodea de alguna forma o manera está intervenido. Y cuando digo intervenido, es por los productos químicos, es por la contaminación electromagnética y lógicamente también los vestigios de la radiactividad que liberamos en desechos tóxicos continuamente, tanto de reactores nucleares como de accidentes nucleares, como ha sido Fukushima en Japón, que sigue siendo definitivamente una amenaza para el mundo y que se trata, ¿no?, de atenuar la información y que no le llegue a usted, que pensemos que eso está bajo control cuando no lo está, cuando hay cientos de toneladas de tierra contaminada, millones de galones de agua contaminada y que la filtración de Fukushima, de sus reactores nucleares, se ha ido al fondo marino, estroncio 90 en el fondo marino, y que en algún momento veremos las consecuencias en el resto del planeta, específicamente en las costas del Pacífico, de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, dependiendo donde las corrientes lo lleven. Ahora, a eso le añadimos siempre la discusión de la seguridad mundial, es decir, los seres humanos somos la única especie que de una forma o manera siempre estamos tratando de eliminarnos. Siempre estamos en guerra. Nos hemos especializado por más de 6.000 años de historia en la guerra. Somos expertos en eso. Si habría algún tipo de criatura inteligente o medianamente inteligente que dominara el arte marcial y la forma de matar, del genocidio, somos nosotros, los seres humanos. En tan poco y tan poco tiempo, al tiempo de la historia, si hiciéramos, ¿no?, una visión completa a través de las edades, es tan poco el tiempo que no hemos estado en guerra que prácticamente no podríamos tal vez sobrepasar 3 o 4 años de paz si sumáramos todo el tiempo, ¿no?, días, horas, semanas, etc. Así que prácticamente toda la historia de la humanidad está escrita con sangre, con batallas, muchas de ellas irracionales, muchas de ellas sin razón aparente, pero en nuestro tiempo y en nuestro momento, cuando analizamos todas estas cosas, pues tal vez lo vemos, ¿no?, como el fundamento de la civilización occidental y obviamente también de las civilizaciones del Oriente Medio y de Asia. Este compendio que hago es por lo siguiente, y aquí vamos al grano, luego de ese breve trasfondo. Estamos en un momento crítico. Poseemos la tecnología para destruir todo lo que existe en el planeta. Armas de destrucción masiva, armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, armas genéticas, y probablemente otras armas no convencionales de las que ahora se trabaja en secreto. Todo esto exponiéndonos, obviamente, a la destrucción masiva. Hay personas que no piensan ni siquiera en esto porque todos los días dicen, bueno, eso está tan lejano, yo vivo mi vida, olvido y vive. Y que pasen las cosas hasta que ocurren. Y cuando ocurran, ¿estás tú preparado para eso? ¿Tienes un plan de contingencia? ¿Sabes lo que vas a hacer? Los países se preparan. Rusia se está preparando, quién sabe para qué. Se ha preparado en Siria, ahora quiere tener bases permanentes en Siria, está llevando allá proyectiles con capacidad nuclear. ¿Para qué?
está llevando obviamente fuego antiaéreo para alta tecnología, es decir, para interceptar aviones de tercera, cuarta generación de combate. De la misma forma ocurre también en la OTAN, hay preparativos grandes y más que nada, los Estados Unidos han estado en preparación como el Jade Hawk 15 y muchas otras dentro de los Estados Unidos para tal vez un embate directo contra la nación. Y estas cosas no son noticias, pero si usted busca la información, oiga, búsquela, se da cuenta que realmente está ahí y que sigue aconteciendo y sigue ocurriendo continuamente con todas las potencias militares del mundo, todas categóricamente. Ahora, es interesante pensar que los reportes que ahora se dan del ejército de los Estados Unidos dicen que está debilitado, que estamos en una tercera parte, ¿no? Una tercera parte del ejército con la capacidad de poder enfrentar un combate directo, sea contra China, contra obviamente la Federación Rusa, o contra tal vez un triunvirato de Irán, China y Rusia, o tal vez inclusive una guerra por tierra con Corea del Norte. A veces creemos que no, que somos tan superiores, que América es tan superior que nada puede atentar contra nosotros. No, 9-11 nos dio en la cara. Haya sido una falsa bandera, un inside job o lo que quiera, nos dio en la cara. En Vietnam nos desbarataron, gente que andaba en chanclete y comía arroz crudo. En Corea no ganamos. Así que desde la Segunda Guerra Mundial no hay una victoria sólida en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo peleó junto con nosotros allá. Así que piense, la tecnología, la propaganda, todo lo que se dice, lo que se publica cuando se va a presentar y se ve ante las amenazas y los potenciales de todas estas amenazas de hacernos o destruirnos, no únicamente como país, sino como planeta, tiene que poner a pensar al ser humano y que tenemos que reflexionar, tenemos que cambiar. Es todos, o sea, aquí no es un grupo que se va a rendir a otro, todos tenemos que cambiar aquí ahora. El tiempo se acaba. Y no es Norteamérica, la Roma del siglo XXI, ni es Putin con sus ideas, obviamente, de conquista y recuperar la Rusia de los zares, ni es China tratando de tener el imperio Ming nuevamente. O sea, no es meramente esas ideas ancestrales. Es que estamos en un momento crítico donde cualquiera que someta al planeta a un intercambio de armas de destrucción masiva o que no podamos controlar la contaminación, aparte del cambio climático y lo que va a pasar aquí, las noticias no son buenas. No lo son. No nos halagan. El futuro no es halagador. Así que usted piense, si los grandes países se preparan, el ciudadano común debe prepararse para lo que venga, por la supervivencia de nuestros hijos. Y esto no es paranoia, esto no es para meterte miedo ni para ponerte tonto, simplemente para que veas más allá de lo aparente. Y yo hablo de todos estos asuntos en mis programas todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Isla 1320. Y luego diferido lo pasamos a través de Andrew Álvarez Chardón PhD en Facebook y en mi página web andrewalvarez.tv. Puedes escuchar la otra realidad en vivo los viernes y lo puedes ver o escuchar diferido durante el fin de semana. Y de una vez también aprovecho para que compartas conmigo en Ponce este sábado 2 de abril vamos a estar en Ponce. Hoy estamos acá a 30 de marzo del 2016 y el 2 de abril, que es este fin de semana, voy a presentar Armagedón a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones El Señorial en Ponce, totalmente audiovisual. Todos estos asuntos y mucho, mucho más allá, desde la nanotecnología militar hasta el espionaje y el terrorismo, lo vas a poder ver allí en vivo. Comparte conmigo lo que no se habla en ningún otro foro, ni en Puerto Rico, ni prácticamente más ningún lugar se presentan estas conferencias. Aquí las tenemos nosotros, nos atrevemos a presentarlas y obviamente queremos que tú compartas conmigo. Recuerda, este sábado a las 8 de la noche, 2 de abril, en el Centro de Convenciones del Señorial, en la ciudad de Ponce. Teléfono, puedes llamar al 259-8989 para reservar tu espacio, tengas tus boletos en el 259-8989 o vas directamente al Centro de Convenciones el sábado. Gracias por tu tiempo conmigo y te cuidas mucho.